El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me La palabra edificadora del Señor estará en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 10. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Como en toda palabra del Señor, debemos pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestro corazón, nuestra mente, e ilumine los ojos para entender esta palabra, que probablemente todos los hayamos escuchado alguna vez en nuestras vidas, y que hoy nos resplandezca su verdad. Pero no lo vamos a entender si no lo escuchamos con oídos naturales, porque no es con oídos naturales que se entiende el Espíritu, sino con el oído espiritual. Comencemos con Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios existía antes del comienzo. Él era, es y siempre será. Él es eternamente. Todo sale de Él. Muchas veces escucha la pregunta: ¿por dónde empiezo a leer las Escrituras? La respuesta sería por el principio, es decir, el Génesis. Pero Dios en su inmensa sabiduría inspiró al apóstol Juan en la posibilidad que alguien respondiera por el libro de Juan. Dice Juan capítulo 1, versículo del 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Era el Logos, en Strong 3056, que significa inteligencia, palabra, era el Verbo. Una palabra en acción, ya que si no lo accionas en tu vida, entonces lo que tienes solo es frase. Dice que era con Dios porque estaba dentro de Él, hablando figurativamente y espiritualmente. Era con Dios porque lo que Él dice es lo que Él es. No hay disociación. Por eso el Verbo era Dios, y lo que Él es lo ha dado a conocer a través de Jesús. Y lo hace en cada uno de nosotros. Cuanto mayor crecimiento espiritual, mayor reflejo de Él. Dice Juan 1.18: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este Verbo solo hablará y obrará de acuerdo a aquello que es en el principio, y no solo está referido en el principio de los tiempos, sino de nuestras vidas. Dice 1 de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí Juan no está hablando de conocer a Jesús en la carne, habla de una comprensión de la palabra, desde el principio. Es un ver y comprender espiritual del Verbo de vida. Es la manifestación del corazón de Dios a aquellos que lo han visto desde el principio. Todo lo de la vida espiritual debe ser entendido conforme a lo que era desde el principio. Volvamos a nuestro texto principal en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. Tenemos la tendencia de pensar que Dios estaba creando, haciendo cosas en el principio. Pero en el original hay una división entre en el principio y entre creó. En el principio estaba Dios en pacto con su palabra y con su espíritu, y según su plan eterno. Y desde esa idea de pacto fue que Dios creó. Dios creó todo según lo que fue determinado por Él en el principio.
Dice Tito capítulo 1 versículos del 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Lo que fue manifestado, dado a conocer por el Hijo, fue lo que Dios prometió antes de que el mundo comenzara, y era la vida eterna. En este primer versículo del Génesis afirma que Dios es antes de todo lo que existe y que es en forma excluyente la única causa de todo lo demás. Este versículo es el fundamento de todo pensar correcto en cuanto al mundo material. Aquí resalta la impresionante verdad de que al formar el mundo, Dios no se valió de materia preexistente. También estas palabras nos recuerdan que todo lo humano tiene un principio. Solo nuestro Dios es el soberano Señor del tiempo. No tiene principio ni fin. De modo que las palabras con que comienzan las Escrituras trazan un decidido contraste entre todo lo que es humano, temporal y finito, y lo que es divino, eterno e infinito. Al hacernos recordar nuestras limitaciones humanas, esas palabras nos señalan que Dios es siempre el mismo y cuyos años no tienen fin. Dice Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Seguimos en el versículo 1. Creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, aquí crear viene del original hebreo bará, que se aplica a algo exclusivo de Dios, de introducir por primera vez una cosa. Cielo viene del hebreo shamayim, Strong H8064, y este a su vez de una raíz shamé, que significa ser elevado, firmamento, donde están los cuerpos celestes, contemplador. Y tierra viene del hebreo eres, Strong H776, también de una raíz que no se usa y significa ser firme, polvo, terreno, territorio. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, el cielo es lo que no se ve y tierra es lo que se ve. Es interesante saber que habla de cielos en plural y tierra en singular. Lo que no se ve es infinito, lo que se ve es finito. Seguimos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se cree en este versículo que la tierra estaba desordenada y vacía por la caída del diablo que fue arrojado a la tierra desde el cielo. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por supuesto, todo esto estaba en el conocimiento de Dios. Él ideó un plan y tenía el propósito de crear un mundo en el cual su gloria podía ser manifestada en toda su grandeza. La gloria de Dios es el objetivo fundamental de la creación. De hecho, es el objetivo fundamental de todo lo que Él hace. El universo fue creado para exhibir la gloria de Dios. Dice Salmos capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. También Isaías capítulo 60, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y por consiguiente, la ira de Dios se revela
contra aquellos que no le glorifican. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice Romanos capítulo 1, versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de Dios, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nuestro pecado ocasiona que no alcancemos la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el nuevo cielo y la nueva tierra, la gloria de Dios es lo que proporcionará la luz. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora, ya sea por la caída de Satanás a la tierra o por probablemente haber sido la tierra un planeta como tantos que hay en donde no hay vida y están vacías, lo cierto es que nuestro Creador lo embelleció para dar un mejor lugar para el hombre. Dice Job capítulo 38 versículos del 4 al 13. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién cerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidas de ella los impíos? También Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahora, dentro de la tierra creó el paraíso para la comunión con lo que él crearía a su semejanza. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Adán tenía encuentros con Dios, dice Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Si preguntó por él es porque era muy común el encuentro entre ambos. Adán conversaba con Dios, tenían comunión con él. Comunión significa que tenían cosas en común. Adán y Dios se juntaban en el Edén, que significa literalmente el lugar de encuentro. Ahora, el propósito principal de Dios para el hombre lo dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo mismo que ocurre hoy en la parte espiritual. Él nos dio la fe para creer, crecer y sojuzgar sobre la tierra, sobre el cuerpo. Dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Volviendo a nuestro texto principal en el versículo 2. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El abismo significa vacío. Debemos meditar sobre esto para nuestras vidas, porque las tinieblas siempre se mueven sobre el desorden y los vacíos. En cambio, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, y las aguas son una representación de la palabra. El Espíritu de Dios siempre se va a mover cuando tú has guardado la palabra en tu vida. Si tú no has guardado la palabra para que dirija tu vida, es muy posible que tinieblas estén dominando tu vida. El Espíritu es la parte de tu ser que puede recibir la palabra. Continuamos en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Siempre vamos a ver esto con Dios para ordenar algo, que empieza a separar.
Dios es un Dios de orden. Él empezó ordenando el caos. Dios empezó separando el caos. Donde quiera que Él establece y empieza a hacer algo, Él separa y ordena. Ahora bien, Dios creó todo, inclusive las tinieblas, pero cuando Dios dice que era bueno, es porque verdaderamente es bueno. De hecho, Él creó esa palabra. Dice Marcos capítulo 10, versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Bueno viene del original griego agathos, Strong G18, que significa favor, bien, bueno, una palabra mal usada o desprestigiada en nuestros tiempos. Puede ser por la mala percepción que tienen muchas personas de la vida. El mundo lo toma de bueno en términos de cómo alguien o algo afecta el ser. Usted es bueno dependiendo de cuán feliz y alegre me hace sentir. El yo se convierte en el punto de referencia para definir la bondad. La felicidad o la alegría de los demás no es importante. O puede ser que algunas personas tienden a evaluar la vida solo a corto plazo. Si usted me complace ya, hoy, entonces usted es bueno. Esto, por supuesto, deja el mañana y el próximo año fuera del panorama por completo. Ignora la posibilidad de que algo que trae placer a corto plazo pueda ocasionar dolor, sufrimiento o pérdida a largo plazo. Tampoco logra ver lo bueno que pueda llegar a ser el resultado a largo plazo de las luchas y el sufrimiento a corto plazo. Pero toda buena dádiva viene de lo alto, dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciendo de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno va mucho más allá. Bueno sale de Dios y todo lo que Él da es un bien tan grande que dijo de la luz que era buena, porque hasta ahora se sigue expandiendo. Bueno es intrínseco, característico de recto. Dice Proverbios capítulo 8, versículos del 6 al 8. Oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Y la impiedad abomina en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. La intención de Dios es siempre separar la luz de las tinieblas. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículos del 4 al 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso debemos caminar en Cristo Jesús. Si no tenemos orden, si no caminamos en la luz, nuestra vida siempre va a ser un caos. Cuando nos ordenamos, separamos las cosas, lo que sirve de lo que no sirve. Y eso trae un descanso notorio. En el subconsciente hay una estabilidad y eso lo llevas a donde vayas. Dice Salmos capítulo 37, versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Salmos 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. En las Escrituras todo es un orden, dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. También Colosenses capítulo 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Seguimos en Génesis capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y algo interesante aquí, los que son días tienen similitudes entre sí, y los que son de noche también. Todo lo que ocurre en lo físico, podemos llamarlo así, también se da en lo espiritual. Dice Salmos capítulo 19, versículos del 2 al 4. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, en cual, en sus palabras, puso tabernáculo para el sol. Aquí vemos cómo la naturaleza nos emite mensajes sin ser oída su voz. Aun cuando los días se parecen entre sí, hay días más calurosos que otros, y en verano el calor es incrementado. El verano es una representación de las pruebas,
Y es ahí donde debemos aprovechar las revelaciones, porque cuanto más calor, las cosas se ven más nítidas y la sombra proyectada también. Veamos Proverbios capítulo 19, versículos del 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y cuando pasemos por noches, debemos proceder con sabiduría. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda de falto de cordura. Al respecto dice Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y vean lo que dijo Jesús en Juan capítulo 11, versículo 9. Respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dice Génesis capítulo 1, versículo 6 de nuestro texto principal. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Así es, en medio de las aguas Dios expande y sigue separando ahora las aguas de las aguas. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Génesis capítulo 1, versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Vemos aquí otra separación entre lo seco y lo que está en aguas, y también dijo que era bueno. Por eso tenemos que andar en luz para poder enseñar. Uno no puede dar lo que no tiene. Dice Mateo capítulo 4, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando Jesús vino a la tierra, primero se preparó. Dice de él Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, hasta que salió a escena siendo adulto para hacer lo que el Padre le envió a hacer, y les enseñó a sus discípulos todo lo que había aprendido en obediencia. Dice Hebreos capítulo 5, versículos del 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y cuando él regresó al Padre, nos dio la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así como físicamente la luz se sigue expandiendo, también nosotros debemos hacerlo en lo espiritual. Pero muchas veces la enseñanza que se da es poca y a veces torcida, como el versículo más famoso, por así decirlo, de las Escrituras, y es Juan capítulo 3, versículo 16, que nos habla de la luz. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Atención aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este mensaje no ha sido bien entendido y muchas veces no nos hemos puesto a meditar este texto dentro del contexto. Lo han puesto como un lema para predicar en las plazas. Quizás sea de los versículos más duros, porque de la misma manera que Dios dio a su Hijo para quebrantarlo por todos los pecados de la humanidad y para que quien crea en Él pueda ser salvo, quien no se agarre a Cristo, imagine la ira de Dios cómo se manifestará en tal persona. Porque la resurrección es buena noticia para los que van a morir en la cruz, porque solo resucitarán los que mueran en una cruz. Dice Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Debemos morir a nuestros deseos, a nuestro yo, y eso clama la resurrección. Y vean el versículo 19, un juicio duro, dice: Y esta es la condenación. ¿Cuál? ¿Cómo sabemos que alguien no podría salvarse? Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No dice que no amaron la luz, sino que amaron más las tinieblas. Y debemos enfatizar que el mensaje de la cruz es que perdona a las prostitutas, a los drogadictos, que perdona todos los pecados si van con ellos a la cruz delante de aquel que tiene el poder de perdonar, clamando por su vida en arrepentimiento y en contrición. Ese es el Evangelio, porque no somos salvos por obras, sino por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el significado de tinieblas es ausencia de luz, y un tipo de tinieblas es el mundo. Cuando Dios decide liberar a su pueblo en Egipto, mandó a un libertador, a Moisés, y para que Faraón dejara libre al pueblo, Dios envió castigos, y entre los castigos que Dios promulgó hubo un castigo muy especial, un juicio, y es que sumió a todo Egipto en tinieblas. Veamos Éxodo capítulo 10, versículos del 21 al 23. Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Si somos hijos de luz, debemos amar la luz. Dice Salmos capítulo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? También Salmos capítulo 43, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. También Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Por eso debemos seguir aferrados en Cristo, ya que en estos tiempos la lucha es dura. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y si hemos sido enseñados según lo ordenó, debemos estar obrando. Dice Mateo capítulo 5 versículos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y un día reinaremos con él y nos enseñará. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. No habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén.